Muy bien, pues en el equipo de Cruz Azul hoy queremos platicar algunos temas que se han estado muy latentes dentro de las últimas horas. Se ha estado hablando muchísimo el tema, en definitivo, de la posible llegada de algunas piezas, de algunos futbolistas que obviamente llaman muchísimo la atención. Vamos a platicar hoy, por supuestamente, el tema de Camilo Vargas, el tema de Eric Sánchez. Son jugadores que, bueno, tienen un nivel de fútbol importante y que hoy podrían ser considerados para llegar al equipo de Cruz Azul. Así que muchas gracias el día de hoy por el favor de su atención. Y obviamente no se olviden de dejar un like y de comentar a quién les gustaría ver como refuerzo para el siguiente periodo de transferencias. Y les agradecemos muchísimo el día de hoy por estar aquí presentes. Obviamente, pues no se olviden de dejar un like y de comentar sobre este tema que con mucho gusto pues ya lo estaremos analizando. Vámonos el día de hoy con esta información, porque hoy en definitivo también tenemos la playera de Cruz Azul en un precio increíble, que de verdad que si tú todavía no la tienes, pues definitivamente te lanza aquí en la descripción de este video y utilices nuestro código FUTBOLMX, que al finalizar tu compra, la verdad es que te va a salir súper bien y súper barata esta playera, que vale muchísimo la pena. Hoy vámonos con esta información, vámonos con este tema, porque se ha estado hablando muchísimo el tema y la posibilidad de tratar de cerrar a estos jugadores. Hoy por el momento se ha estado colocando muchísimo la oportunidad de poder concretar el tema de Camilo Vargas y Diego Coca, ¿no? Diego Coca, un directivo que, bueno, ya hemos hablado en videos anteriores, suena muy bien para el equipo. Es un directivo que, bueno, ya conoce perfectamente el club, conoce perfectamente la liga y que obviamente tiene la idea necesaria para poder venir a esta escuadra. Así que vamos a ver qué tal. Digo, hoy suena muy bien esta oportunidad de llegada. Ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan de esta posible negociación y pues obviamente desear lo mejor en esta parte para el club. Así que hoy, ¿qué modificaciones se harían? ¿Cómo estaría el tema? ¿Cómo se daría esta oportunidad? Pues bueno, hoy todavía Joaquín Moreno participaría casi hasta el final del torneo. No habría algún momento de intercambio en este momento de técnico, dirección, sino va a quedarse todavía durante el resto del torneo y posteriormente, pues sí, habrá modificaciones muy probablemente. ¿Por qué modificaciones? Pues bueno, la verdad es que Joaquín Moreno llegó como interinato, se esperaba que repuntara, no se esperaba soluciones, simplemente que mantuviera el torneo y pudiera lograr el objetivo de calificar a liguilla, costara lo que costara, pero al parecer fue muy complicado y hoy el equipo de Cruz Azul está por los suelos en los últimos lugares, así que veremos qué tal hoy con esta situación y obviamente pues desear lo mejor en esa oportunidad para el equipo. Así que esto es un poco de lo que se mueve con el tema de Joaquín Moreno y obviamente pues desear lo mejor en este sentido para el club. También junto con ello, algo que se ha estado manejando mucho es la posibilidad de tratar de cerrar algunas piezas importantes en ese sentido para el equipo. Y obviamente el tema del arco es una de las posiciones que sí ha estado muy latente en las últimas horas para intentar llegar ciertos futbolistas de calidad, arqueros que valgan la pena, que concreten, que gusten, que generen. ¿Y quiénes son, no? Hoy, ¿quiénes son estas opciones, estas son las oportunidades? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, que también con mucho gusto pues ya lo estaremos analizando y platicando, que han estado latentes. Hoy en definitivo se habla mucho la posibilidad del tema de Camilo Vargas. De hecho, por ahí se dice que ya hubo negociaciones en Guadalajara por el futbolista, que ya hubo interés de ciertos jugadores por Camilo, pero por alguna u otra situación todavía no se puede concretar debido a que el América también tiene sus representantes ahí interesados en el futbolista, sobre todo por el excelente nivel de juego que ha manejado, por ser un arquero importante, por ser un arquero definitivo y que obviamente le puede brindar seguridad a cualquiera de los dos equipos. Así que es una de las razones por las que hoy también el América ha estado ahí latente, ha estado ahí sobre la mesa y no piensan tampoco dejarlo tan fácil en ese sentido al futbolista para que se vaya en un precio pues tan económico, ¿no? Esto es un problema también en Cruz Azul, no porque no se pueda pagar, sino porque el tema por ahí de los precios, de los pagos y esas situaciones, la verdad también es un tema importante a comentar. Pero bueno, ya veremos hoy cómo se da el tema de las negociaciones, así que ustedes también pues déjenlo hoy sobre el tema de los comentarios y con gusto ya lo estaremos platicando. Ahora, también junto con ello, últimamente se ha estado hablando muchísimo la posibilidad de intentar negociar a un futbolista del mediocampo para que pueda salir. Y es que el tema de Huescas, que ha reafirmado su compromiso en el club, ha hablado también mucho de la posible salida hoy de esta posible llegada en el club. Así que ojito con el tema también de Rodrigo Huescas. Digo, hoy se abre mucho
esta posibilidad. Ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan del tema. Y pues obviamente con gusto ya lo estaremos platicando también más adelante. Pero es una de las opciones que ha estado latente. Así que ustedes también aquí abajo déjenlo sobre la mesa qué es lo que piensan. Y ya lo estaremos platicando y comentando más a detalle en esta parte del terreno de juego. Así que cuídense muchísimo. Nos vemos en otra de estas emisiones. Estén lo mejor. Hasta la próxima. Chao, chao.